Así es. Y para seguir analizando este momento de la selección, esta previa del Mundial, vamos a saludarlo a él, Norberto. Todos conocidos o todos lo tienen como el Beto. El señor Alonso, buenas noches, Beto. ¿Cómo estás? Clara Rosita no te saluda. Hola, Clara, ¿cómo te va? Bien, ¿vos? Bien, bien, por suerte bien, todo bien. Me alegro. Entre River, por noticias que van saliendo de River, obviamente, y la selección, me imagino que no será un receso tan tranquilo, pero ¿cómo estás viviendo esta previa del Mundial, Beto? Bien, esperando, bueno, ya que comience el Mundial, creo que lo esperan de todos lados, ¿no? El comienzo este, para ver cómo están los equipos, cómo fue el tema de los partidos amistosos, que algunos ganaron, otros, ¿viste? Pero lo importante es que no haya lesiones, ¿no? Porque cuando se aproxima así, que faltan 10 días, esas cosas, lo más temible de todo son las lesiones, porque si tenés un desgarro, tenés un ya te deja prácticamente afuera del Mundial. Claro. ¿Te gusta lo que se viene viendo de esta selección de Sampaoli? Hay que verla con equipos serios. Yo te puedo decir, Haití es una cosa y España es otra. Haití no, a ver, si vos querés, practicar con el arquero, con la línea de cuatro, para que lo ataquen, olvídate de Haití porque no te van a atacar nunca. Si querés probar al arquero, a ver que lo peloteen y cómo juega con los pies, ese tipo de cosas, olvídate, eso no lo va a tener. Claro, sí. No vimos quizás rivales que sean medida como para ver algunas cuestiones futbolísticas, pero aún así me parece que no vimos mucho futbolísticamente, más allá del rival, viste que uno a veces dice, bueno, fue un entrenamiento donde la sacaron de taquito, y no sé si vimos eso, por ejemplo, contra Haití tampoco, que era lo que quizás es más esperable, algo un poco más arrollador, más allá del resultado, hablo del rendimiento futbolístico, pero es verdad que también obviamente hay que esperar a lo que es el debut en sí. ¿Lo ves bien al grupo? ¿Cómo venís analizando o pensando que puede ser este rendimiento en la primera instancia? Bueno, pero hasta que no juguemos con Islandia el primer partido, que es el partido, yo digo que es el partido, uno de los partidos claves, como una final. Porque empiezan los nervios, empiezan que no sabe cómo está uno, que no sabe cómo está otro. Es el partido que tiene que ganarlo sí o sí, porque después ya te vas enfrentando con Croacia, que es otro rival. Los tres son rivales completamente diferentes, pero en los papeles. Pero si vos en el primer partido tenés un, de repente, por decirte algo, sacás un empate, y ahí se te empieza a complicar. Claro. Es como así, ¿no? Se vive, y sobre todo te lo pregunto también como desde el vestuario, ¿se analiza así tan ajedrecísticamente? Es como, bueno, este tiene que ser el partido, aquel tiene que resolverse de esta forma, como para la tranquilidad, más en lo que tiene que ver con lo psicológico del grupo. No, lo que pasa es que son rivales diferentes, y aparte, rivales, no vas a comparar Islandia con Croacia, que tiene más mundiales, tiene más experiencia, juntamente con también con Nigeria. Son rivales que ya Nigeria nos ganó 4-2. O sea, de que con más experiencia en los mundiales tengan los rivales, y es más complicado. Claro.
Sí, hay que ver efectivamente cómo se den los partidos oficiales. Y en ese sentido, ¿lo ves más allá de los partidos que vayan pasando y cómo transcurran? ¿La ves a la selección como una candidata? Mira, Argentina por carácter y ese tipo de cosas siempre... siempre está, siempre hay que tenerla, hay que descuidarse. Lo vemos de repente, lo hemos visto siempre, o sea que siempre que clasificó, clasificó y fue para muchos un rival digno, ¿no? Sí, sí. Y estos días libres, este día y medio libre que le dio Jorge Sampaoli a los jugadores, ahora estando en esta mini pretemporada, por decirlo de alguna forma, que están haciendo en España, ¿te pareció bien? Algunos necesitan trabajar y otros necesitan no hacerlo. Hay que ver los planes del técnico. A lo mejor... lo ve bien físicamente y le da libre. Eso no, yo la verdad, el único que lo ve, que lo puede ver bien ahí es el técnico. Nosotros de afuera podemos decir cualquier cosa, pero el que sabe bien es el técnico y los que están alrededor del plantel. ¿Tuviste con Armani, quizás es el primer nombre que se me viene a la cabeza, pero tuviste con los jugadores de River que van a jugar el Mundial? Porque hoy también se confirmó que Juanfer Quinteros va a estar en el seleccionado de Colombia, que ya está la lista definitiva, y hoy River vuelve después de muchos años a tener muchos jugadores en el Mundial. ¿Pudiste hablar con ellos antes de que se vayan, darle algún consejo, alguna charla? ¿Y para qué tengo que hacerlo yo? Si ya son grandecitos, ya saben bien qué tienen que hacer. Escuchame, Armani tiene que atajar, Quintero tiene que jugar como en su selección. No, yo no tengo eso, lo tienen que hay que ver también por quién se decide el técnico, si es por Armani o por Caballero. Yo veo a Armani un arquero, una de las mejores compras que hizo River últimamente. Quintero lo mismo. Y bueno, y ahora tienen que demostrar si le toca jugar en la selección. Claro. Norberto, buenas noches. Te saluda Ricardo. Hola. Respecto justamente, ¿no?, de los jugadores que ya están pensando en el Mundial, vos estás acá en Buenos Aires, ¿no? ¿Es así? Sí. En minutos vas a poner, me imagino, el canal para ver el sorteo de la Copa Libertadores. Y sí. Esperamos, sí, se espera un rival argentino. ¿Querés, hay ganas de que sea Boca o no? ¿Preferible otro equipo que no sea argentino? Yo, te digo la verdad, si es Boca, bienvenido, porque Boca todavía no, por lo que se comenta, no fueron a comprar jugadores, se tiene que armar. Sí. Y River ya tiene, por lo menos, la columna vertebral ya armada. Si me decís que me gustaría jugar con Boca, sí. Aparte. Me gustaría jugar ahora con los primeros partidos con Boca. Hay que esperar, no ser tan ansioso, porque encima se juega después del Mundial, faltan varios meses. Pero bueno, la prensa ya empieza a preparar todos los archivos. También no hace mucho que se jugó la Supercopa, y la verdad que ahí fue una bisagra para ambos equipos, porque levantó totalmente el equipo de Gallardo, como después también le ha costado, igualmente se fue el campeón, el equipo de Boca, ¿no? Sí. ¿Es otro condimento? Sí, fue campeón, pero no te olvides una cosa, fíjate que lo seguía y terminó ganando un campeonato a 2 puntos, ¿no?, con 2 puntos de diferencia nada más. Claro. O sea, que hay que ver si Boca se renueva con nuevos contratos. Después
ponerse la camiseta, que también es camiseta pesada, la de Boca, hay que ver si rinden. En cambio River ya se sabe quiénes son los jugadores que rinden. Con Poncio no le puede errar, con Maidana no le puede errar, con Pinola no le puede errar, con Armani no le puede errar. O sea, lo veo más armado a River que a Boca. Claro. Está bien. Y le decimos a Tevez que se presente en el partido en caso de que se cruce, por unas declaraciones tuyas hace poco cuando se le empezó a nombrar de vuelta para la selección argentina, que eran algunos colegas, no era todos los importantes. Tevez tendrá que estar ahí para verlo, no sé, porque sabemos que hay una... En el último tiempo, desde que él volvió, cuando fue que ganó un título, dijo, todo volvió a la normalidad, pero rápidamente Gallardo y todos sus jugadores, como los hinchas, les respondieron rápido, volviéndolo a ganar, ¿no? Que juegue, Tevez. Que juegue. A mí, la verdad, ya lo dije hace un tiempo, cuando venía de China, que juegue, pero que juegue. Claro. Hay que estar en las finales. No, digo que juegue, no que pase por la cancha. Bien. Respecto, bueno, así que en minutos vamos a ver qué depara el destino, ¿no? Después de en River Boca, que siempre es un plato fuerte y que todos nos gustaría ver de vuelta en un cruce de Copa Libertadores. Ya hablando en general, ¿preferís un cruce argentino en Copa o preferís, no, dame otro equipo de otro país, porque se conocen menos? Yo como ser, es más difícil jugar contra, qué sé yo, un Palmeira, uh-huh, o un Gremio. Los brasileños son siempre lo más complicado. Sí, son de temer, son más difíciles, sí. Sí, no, aparte según qué equipo. Pues si vos decís Flamengo, dámelo. Claro. Claro. Sí, Flamengo está del otro lado encima, está en el claro, bueno, por decirte un nombre. Palmeira es un equipo difícil y Gremio es un equipo difícil porque ya Gremio ganó el campeonato de la Copa anterior. Ya está ensamblado. Igual que Palmeira. Así es. Beto, nos encantaría quedarnos hablando un montón de tiempo, porque hay tanto para hablar entre el Mundial y River. Si uno repasa la historia, tiene que decir Pumpido, Pato Filiol, dos arqueros de River Plate cuando la selección argentina salió campeón, bueno, en aquel entonces también era compañero tuyo, y este año toca también la llegada de Armani a la selección, la vuelta de un arquero de River después de tanto tiempo, ¿te ilusiona? Sí, Armani es un arquero como fue de repente el Pato, o sea, llegó en un momento justo, donde hubo, lamentablemente, ¿no? Dos arqueros que, le cometieron, le hicieron goles que el arco de Rives estaba prácticamente con bastantes problemas. Cuando llega Armani, viste que el arco tiene 7.32 metros, para algunos tiene 14 metros y para algunos tienen, como lo hizo Armani ahora en estos momentos, 5 metros y pico. O sea que achicó el arco, y sí, achicó el arco al contrario. O sea de que tiene muy buenas condiciones, buena salida, buenos reflejos, habla, que eso es muy importante en fútbol. Yo digo siempre, los jugadores y más los del fondo tienen que hablar. Porque ven la cancha de otro sector. Claro. Entonces, manejar a los contrarios, manejar al 8, al 10, al decirte, vení un poquito más acá, no te vayas, o los laterales,
andate vos, lateral, los dos juntos no se pueden ir a ataque. Hay cosas que en fútbol, si no hablas, se te complica. Claro, y Armani tiene todas las condiciones, en base a tu experiencia también como jugador, y lo que pudiste ver en cancha y a lo largo de todos estos años, tiene todas las condiciones para el arquero de la, para ocupar el arco de la selección. Sí. Argentina, donde menos tiene problemas es en el arco hoy. No lo vi mucho a Caballero, ¿no? Vi los 6 goles contra España. Pero, qué sé yo, si yo tendría que poner alguno, el primero es Armani. Claro. Bueno, por el momento, vos no tenés que desaprovechar el momento claro, que está pasando el jugador. Sí. Sí, está esto en ese sentido, sí, está claro. Bueno, el presente es lo que también lo catapultó a llegar a este Mundial, porque no había sido tampoco convocado, y era inevitable llamarlo por todo lo que estaba viviendo y atravesando con River Plate. Sí, por eso lo compró River y no le quedó, viste que hay jugadores que vienen a River y de repente la camiseta es pesada. Fue campeón también con Colombia, y bueno, vino arriba y el arco le quedó bien, justo. Impecable. Beto, tus deseos para este mercado de pases, para lo que se viene para este River, ¿te gustaría que se refuerce en algún lugar en particular? ¿Ves en algún punto de la cancha algo flojo? No, River en este momento creo, me parece, ¿no? Las contrataciones no va a poder, salvo que venda. Si vende, bueno, pero si no tiene que quedarse como está, ya se hizo 4 compras. Sí, y se confirmó la venta de Saracchi, o casi confirmada. Ah, bueno, buenísimo. 10 millones serían. River tenía que vender. River tenía que vender, bueno, si se logró esa venta, y te digo más, no sé si no tendría que vender otro más, porque bueno, lo que pasa es que River, el presupuesto tiene, ¿sabes? El fútbol te lleva prácticamente todo, ¿no? Y las demás actividades no te dan nada. Claro. Solamente la masa societaria. Por eso tienes que tener mucho control en cuando gastas, ¿no? Sí, inevitablemente así es la vida. ¿Hasta dónde pensás que llega Beto la selección? No, eso que no. No sé. Quiero ver, por eso te dije, quiero ver el primer partido, a ver cómo se para, y después quiero verlo contra Croacia, que va a ser un rival complicado, y Nigeria, que te dije recién, que también tiene, que son dos rivales que... Islandia no lo conozco mucho, pero hay que tener cuidado con pelota parada, hoy el fútbol es todo físico, hoy hay que estar muy atento, y bueno, una pelota parada te puede complicar, y hoy un partido se abre con una pelota parada, y bueno, y después tienes que entrarle, ¿no? Claro. Bueno, entonces, si te parece, podemos volver a conversar después del primer partido para ver cómo viste a la selección. Muchas gracias, Beto, por este contacto. Bueno, un cariño para todos. Igualmente, ahí pasaba entonces el Beto, conocido como el Beto, todo el mundo lo va a reconocer así. Estamos hablando de Norberto Alonso, exjugador de River Plate, entre otros clubes, obviamente, pero donde es ídolo, y campeón de la selección, con la selección argentina, mejor dicho, en el Mundial 78.